Nosotros estamos construyendo dentro del proyecto de Mercy Corps con el apoyo de USAID una red de prevención de proveedores de servicios de prevención de la violencia dentro de los espacios que están dentro del proyecto Convivimos. Aquí estamos hablando en los municipios de Villacanales, Misco, Villanueva y Amatitlán, en donde se hace un mapeo de cuáles son las instituciones y organizaciones que proveen servicios que pueden ser vinculados a el plan municipal, y la plataforma nos provee un mecanismo de comunicación y de visualización de estas estrategias. La idea sería el fortalecimiento de los planes municipales de prevención y la formulación de un modelo a nivel nacional que nos permita generar proyectos que sean financiados tanto desde la institucionalidad del Estado como desde los fondos del Sistema de Consejos de Desarrollo y también de los fondos municipales, pero que haya una coherencia en la intervención que nos permita obtener resultados de todos dentro de una misma estrategia. Cada institución que forma parte de la red tiene un objetivo, tiene una misión sobre la cual se ha constituido. Algunas son de atención a víctimas, otras son de organización comunitaria, otras son académicas, otras son de otro tipo de trabajo en materia de jóvenes, por ejemplo. Y la idea de la red y el principio fundamental de la prevención es poder trabajar en los territorios con las herramientas que se tienen a la mano. Entonces, cuando uno hace una planificación en materia de prevención de la violencia y del delito, hace un análisis de la causalidad del fenómeno violento, y dentro de esta causalidad tiene que buscar los satisfactores que permitan disminuir el fenómeno. Entonces, el contar en estas localidades con estas redes de trabajo que nos permita visualizar quién trabaja con qué grupo vulnerable o qué programa ya existe, pues nos va a hacer que se potencialicen los resultados por medio de una planificación participativa y por medio de la definición de resultados, metas y objetivos bien definidos. Entonces, lo que es una herramienta. La red humana existe. Todos los trabajos de prevención encontramos dentro de las localidades prácticamente los mismos actores, y lo único que estamos proveyendo en este caso es una herramienta que por medio de la tecnología nos puede mejorar la formulación de estos planes a nivel municipal. Nosotros estamos apoyando a 160 alcaldes en todo el país en sus procesos de planificación de la prevención y seguridad ciudadana. Y estas herramientas pues, nos van a ir permitiendo no solamente visualizar el trabajo de los organismos de Estado como de la sociedad civil que tienen programas en materia de prevención.